Las carreras deberías cambiarlas también, son muy feas. Pues no pienso cambiarlas, que a mí me gustan. ¿Pero a mí no pasa algo? No pasa nada. Oiga, ¿puedo hacerle una pregunta? La respuesta, si necesitas plantas. No, si es que... ¿Las cortinas quizás? No. ¿Las lámparas? No. ¿Las alfombras? No, pues sí. Habla, hija, que no dices nada. ¿Que quién coño es usted? Soy Katy, la vecina. Muchas gracias por irme a comprar las pastas. De nada, solo estaba media hora y me he empapado al comprarlas. Bueno, perdone, mire, yo me he mudado para estar sola y... Hola. Hola, buenas tardes. ¿Y usted de dónde sale? Hoy le he dejado entrar yo cuando ha ido a comprarme las pastas. Oye, la cama es incómoda, ¿eh? Pero oiga, ¿quién se ha creído que es usted durmiendo en mi cama? Este es un impresentable, mi marido. Encantado. Bueno, mire, lo siento mucho, pero es que los de la mudanza están al punto de caer. Ay, no te preocupes. A nosotros no nos molestan. Ya, pero ustedes a mí sí. Que prefiero estar tranquila. No, relájate. Si nosotros no somos de esos vecinos coñazos. Oye, aquí hace falta más luz, ¿verdad? Bueno, por favor, márchense a su casa. No, que estamos muy solos. ¿Que se sienten mal? No, pero no podemos fastidiar a nadie. Bueno, disculpe mi mala educación. ¿Pero por qué? ¡Por esto! ¡Mudanza! Tienes que cambiar la almohada. ¡Mudanza! Se van a enterar. ¿Qué hace, señora? Pero si todavía no le enseño ni la factura. ¡Oh, por Dios! Disculpe. Es que creí que eran los vecinos. Bueno, no pasa nada. Aquí tiene los muebles que encargó. ¿Esto qué es? Pues la cocina, que no nos queda vitrocerámica. Esto es una broma, ¿no? No, eso es lo que pasa por comprar por internet. Si me echo una firmita... ¡Oiga! No se preocupe, que esto es un regalo para mi hija. ¡Ay, qué gracioso! ¡Es usted un payaso! Y usted muy fea y yo no le digo nada. ¡Oiga! Que relájese, que ya le entran los muebles. A ver, ¿quién te dais, señora? ¡Señora! ¡Oiga! ¡Tenga un poco de cuidado! Tranquila usted, señora, que nosotros tenemos mucho cuidado, ¿eh? Sí, ya lo veo, ya. Bueno, ¿y esto qué es? Pues las 6 alfombras persas que encargó. Ah, no. Yo encargué solo una. Ya, pero que las otras 5 vienen de regalo. Bueno, en ese caso... Previo pago de un pastón. ¿Tendrá cara? Mire, que no las quiero. Ah, pues eso lo dice usted antes de que subamos las escaleras. Las alfombras se quedan. No. Las alfombras se van. No, las alfombras se quedan. Las alfombras se van. Le digo yo que las alfombras se van. Y yo le digo que se quedan. Pues no, nos las llevamos. Y yo le digo que de aquí no se mueve. Trato hecho. Sabía que cambiaría usted de opinión. Si me quiere echar una firmita... No, oiga, que me ha engañado, ¿eh? Mire, ya se las están llevando, ¿eh? Por favor, levántese, que me está poniendo perdido el sofá. Señora, ¿está usted nerviosa por algo? Pues sí, claro, porque el sofá es de cuero blanco. Uy, de cuero, dice, pero si esto es plástico. Pero si ustedes mismos me lo trajeron. Ya, pero que le dimos el cambiazo. ¡Sinvergüenzas! Sin faltar, ¿eh? Que somos unos profesionales. ¡Ay, lo madre que les trajo! Pues en casa está, disfrutando su sofá. Pero, oiga... Me he hecho una firmita. Que no, que quiero que se vaya y llévese las alfombras. ¿Qué le pasa? Que las quería otro color. No, lo que me pasa es que quiero que me traigan las cosas que encargué. Pues mi mesilla, mi aparador y... Y su fuente de mármol tamaño gigante. Y mi fuente de mármol tamaño... Oiga, ¿y para qué quiero yo una fuente si no tengo jardín? ¿Por qué va a ser? ¿Para ponerla en el balcón? Ya verá cuando vea los patitos nadando. Pero si no hay patos. Tranquila, que vienen de serie con la fuente. Mire, que yo no quiero patos. ¡Chicos! ¡Dejad los patos y traed las carpas! ¿Pero qué dice? ¿Está loco? ¿Cómo va a meter una fuente con carpas en casa? Tiene razón, huele muy mal. ¡Chicos! ¡Traeos mejor el delfín! ¡Que no traigan nada! ¡Lárguense! ¿Pero cómo no nos habías dicho que traías una piscina? ¿Cómo una piscina? De 6 metros por 14. ¿Por dónde se la metemos? Pues yo creo que habría que tirar la pared. ¡De eso nada! Tiene razón, tendríamos que tirar también la de al lado. ¡Pues venga, adelante! ¿Pero qué dice? ¿Está loca? ¿Que me va a desgraciar la casa? Oiga, tirando esto, esta parte podría ser el bar. ¿Qué le parece? ¿Y que está de cachondeo? ¿Y dónde ponemos la zona nudista? ¡Ay, aquí la cancha de tenis! Ya basta, ya está bien, ¿eh, señora? Que yo no voy a poner ninguna piscina nudista, que para eso es mi casa. Pero si ponemos una piscina, esto pasa a ser terreno de la comunidad. Claro, y tendrá inclusive que hacer carnés. Esto no puede ser verdad, Que no voy a hacer ninguna piscina. Pero yo sí pienso hacerla, que para eso soy la presidenta. ¡Nena! Recuerda que el presidente soy yo. Bueno, pero yo soy la primera dama. Sí. ¿A que me parezco a la Bruni? Se parece más bien al marido. ¡Idiota! Señores, ya está bien a discutir a su casa, ¿eh? ¡Votemos! Si les parece, pueden decir también sobre poner una fuente en la entrada. No, yo creo que quedaría demasiado recargado, ¿no? No, mujer, hombre. Que suban también el césped artificial y así lo plantamos todo. ¡Chicos! ¿Eh? ¡Subíos el césped! ¡Que no! ¡Que se larguen! ¡Que se vayan! ¡Que es que me están dando unas ganas de entrarcularles, eh! Bueno, cualquiera diría que no quiere que estemos aquí. ¡Largo! ¡Largo! ¡Chicos! ¡Olvidaos del barco, que yo creo que esta no lo va a querer! ¿Qué quiere? Es que la comunidad te hemos hecho un regalito. No me diga que es otra piscina o una fuente. No, tranquila. Pues venga, démelo.
gracias. Gracias. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias, que Santa Lucía les conserve los bolsos, porque la vista la han perdido. Decirme guapo a mí, por Dios. Gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes por estar en sus casas viéndonos, porque supongo que ustedes estarán en su casa viéndonos, ¿no? ¿Eh? Si no, ¿qué hacemos nosotros aquí con todo esto encendido? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo estarán ahí en sus casas? Porque como me esperen a mí ver en la playa, a mí no me van a ver en la playa. Menos mal que ya pasa el verano, porque yo paso de la playa porque a mí no me gusta la playa. Porque la cabra tira al monte. Y yo soy Capricornio, o sea, para el monte. A mí la playa no me gusta, porque cuando voy a la playa cojo complejo de porteador. Lo llevo todo, todo, todo. Si parezco un kiosco ambulante, si la gente me pide precio, ¿qué vale esa colchoneta? Oiga, ¿vende la sombrilla? ¿Tiene usted piel de rana? No, niño, tengo familia numerosa. Pasa fuera, niño, pasa fuera. Por Dios, cuando llega la hora de cargar el coche, que parezco un porteador, pero vamos, de eso que van a cruzar el desierto del Sahara, todo cargado, venga a meter cosas, venga. Y cuando ya no cabe nada, que está así, niño, para cerrar la puerta, dice tu mujer desde dentro preocupada, ¿has cogido los manguitos? ¿Los manguitos? Yo no quito los manguitos. Los manguitos van en el coche de toda la vida, los manguitos. Agarrados al radiador en verano y en invierno. ¿Por qué voy a quitar yo los manguitos del coche? No, los manguitos de las niñas que no saben nadar, pues que aprendan a nadar. Que se cojan los manguitos. Llevamos un cajón así para llevar las cremas bronceadoras. Yo no sabía que ustedes tenían tantas cremas bronceadoras y tanto aceite. Tienen cremitas numeradas. Protección 30, protección 40, protección 18, la protección 7. ¡Mío! Sí, parece que estamos jugando al bingo. Hay crema Panther del sol, para después del sol, para mientras tomas el sol. Panther dite en la cama, cuando te levantas de la cama, para la arruga no sé qué, para la arruga no sé qué. ¿Por qué se creen que luego nos pica la medusa? Porque van al olor del aceite. Va la medusa nadando, huele aceite y dice, ¿para allá que voy? A picar. Ya no se encuentran rebozaditos, hija mía. Si parecemos croquetas, todo lleno de aceite y lleno de arena. Croquetas con patas. Lo paso muy mal porque los hombres perdemos el conocimiento cuando estamos llenos de los aceites, eso que nos damos. Ese olor a aceite que te marea. El sol que te taladra, que estás quemado. Ese olor a sobaco. Pues aún así, no perdemos nuestro instinto depredador. Pasa una chavala con un tango, con un tanga como para bailar el tango. Tú sabes que tú quieres apretarte a ella y a un atontado la sigues por la playa detrás. Y vas oyendo gritos mientras la sigues, oyes gritos. No son de tu mujer, todo lo tuyo. Son los niños que lloran porque le rompen los castillos de arena. Es igual, a lo tuyo. Y los padres de los niños, ¡va si miramos! Y tú... Estoy en ello, estoy en ello. Y yo en la playa cojeo, yo cojeo en la playa. Por esos agujeritos que hacen al lado del agua. Que vas andando por la playa, vas... Cojeo y lo paso muy mal. Cojeo y cojo complejo de submarino o de portaaviones norteamericanos. Porque a mí me quieren torpedear, hija mía. Estás en el agua y te pasan los motores de agua, que es que parecen torpedos. Está nada. Está nadando, pasa otro motor. Y a esas las oye venir. Pero a las tablas de planchar, las tablas de windsurf que llevan la sábana puesta, que vienen sin hacer ruido, y ay, 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 te pasa. Hombre, por Dios. Por Dios, ¿qué ha pasado con el sonido? Ahora. Por Dios, cuando vienen los de la barquita de los pedales. Clac, 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 clac. Que a mí me vino una que se ve que eran dos ciclistas que estaban entrenando ya que yo era como las del Mississippi. Clac, 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 clac. Y no puede decir socorro porque se llena la boca de agua. Es que es hablar de la playa, mira cómo sube, mira cómo sube. Y sales del agua y ¡za! Pelotazo.
Sí, porque las Conchitas, las Navratilovas y los Nadales se ponen a jugar en la playa. No tienen otro sitio. Se tienen que poner justo en el límite del agua con la arena. Vete a otro lado, bonito. No, no, juegan allí. Y cuando sales tú atontado, medio salado, lleno de agua por todos los lados, que sales aturdido. Tú hacer de red. Y el ¡pac! ¡Pum! En el ojo. Y te han dado, y te quedas con el perdón y con un ojo cerrado. Y ahora, con un ojo cerrado, tienes que encontrar la toalla, y son todas iguales. Y las sombrillas son todas iguales. Y al final encuentras la toalla y tu familia al lado. Y te tumbas, que ya hay una duna que se ha puesto dentro de la toalla. Y te tumbas allí, y allí va el plato de plástico. Ese plato que lo lanzan para Segovia y va donde estás tú. ¡Plum! ¡Patazo! Lo lanzan para La Coruña y va el plato donde estás tú. Tengan cuidado con el plato, que somos 10 millones de playistas. Tengan cuidado. Que es mejor que te dé el plato, aunque esté vacío, que no la pelotita de petanca que te jode el pie. Y ahí viene el niño llorando que se le ha caído una cometa en la cabeza. Y el niño pareciendo Aikiri. Viene el niño con una flor encima, con toda la cometa clavada en la cabeza. 10 puntos le dieron al niño en la cabeza. Le quitamos la cometa, yo contento. Digo, por lo menos cuando vayamos a la operación retorno, si me para la Guardia Civil, me quita puntos, le digo que se los quita el niño de la cabeza. Y el niño llorando. Y me fui al kiosco. Y el del kiosco, el del chiringuito, te está esperando. Lleva todo el año esperándonos. Está allí, espera todo el año, está esperando que vaya. Y él sabe que vamos ahí. Y vamos. Y llegamos. Con el niño lesionado con la cabeza. Buenos días. ¿Me da un calipo, por favor? Y dice el de kiosco, 10 euros. Calipo, calipo. Yo no he dicho calipso, el barco de Cousteau. Calipo, 10 euros. Que yo no quiero el traspaso. Que yo quiero unirla para el niño. Y encima se lo compras y ahí no empiezan los problemas. Los problemas empiezan cuando vas al restaurante a comer. Esas colas que se forman como si fueran los campos de concentración de Auschwitz. Todos en calzoncillos allí. O en traje de baño, llámalo como quieras. Un sol que te taladra en la cola. Hasta que llegas y te atiende ese camarero que hace juego con el mar porque viene que suda como la mar. Todo salado, con esa gracia, ese cariño, esa educación que les caracteriza. ¿Cuántos son? Muchos, somos muchos, pero nosotros 4. A ver si encuentra usted una mesa buena por ahí. Y el tío se pone a buscar la mesa no la encuentra porque la tiene escondida, no tiene mesa. Saca un tablero de aglomerado, que no es la marca, es la composición de aglomerado. Y te lo monta en 2 caballetes que son cojos, los caballetes están cojos. Te paras toda la comida con el caballete, porque si los caballetes no estuvieran cojos, estarían en el hipódromo. Y como están cojos, los tienen para que te joda la comida. Y te sientes... Gracias, gracias, gracias. Oh. Y te sientas a comer y te sacan las sillas para sentarte. Esas sillas que llevan apiladas y dándoles el sol desde que amanece hasta que te las cogen para que te sientes. Y entre el calor solar y el de tu culo, las sillas se abren de patas. ¡Hostia! Otra vez rebozado como una croqueta, hija mía. Y no te puedes cambiar, tienes que comer mojado, tienes que comer con arena, te has pegado un hostiazo, la ensalada tienes que esperar a que se descongele. La bebida está caliente porque no da abasto, pero la ensalada está congelada. La paella tendría que pasar un control de calidad. La paella no está nunca en Valencia. La cocinera tampoco, porque es de Tegucigalpa. Y después de pagar aquello que te dejan sin euro para que no te robe nadie y ya te lo quitan allí, te vas a dormir y dices, ahora me voy a echar una siestecita, ¿eh? No, de momento, 300 metros detrás de la sombrilla que corre delante de un señor. Coge la sombrilla y la clavas como el hombre en la luna. Clava la sombrilla en la arena.
Que es mentira, la luna debe ser de Blandilú, si no, ¿cómo van a clavarla eso? Y te tumbas. Y dices, ahora voy a coger el sueño. No. Ahora viene el de, ¡ay, bombón helado! Me cago en su padre. Me cago en su padre. ¿Cómo que hay bombón helado? ¡Ay! ¡Ay, bombón helado, bombón helado! Y tú dices, a ver si se va el del bombón helado y se va inmediatamente porque ya ha visto la cara que le has puesto, que le quieren morder. El tío se va corriendo, pero ¿quién aparece? El de los grandes almacenes. ¡Tengo gafa! ¡Tengo gafa! ¡Oye, tengo! Y te quiere vender gafas, te quiere vender pañuelos, tabaco, mechero, y tú que no quiero nada. Si pasa, compra, bueno, bonito, ¡que no quiero! Y eso todavía lo entiendes. Pero ¿cómo puede haber un tío que va por la playa vendiendo alfombras, por Dios? Unas alfombras enormes le tocan la playa por los dos lados. Y por fin coges el sueño como este hombre que se nos está quedando dormido. ¿Qué te espera? ¿Que vienes a dormir aquí o qué? ¿Qué habrás hecho ayer? ¿Qué habrás hecho ayer? ¿Qué habrás hecho ayer? ¿La viste? ¿La viste? Hay que joderse, hay que joderse. Yo aquí contando la historia. Bendito sea Dios. Y cuando ya tienes el sueño, quieto, y cuando ya tienes el sueño como este hombre cogidito. En la arenita y la brisita del mar y el susurro de los niños. Hoy es una voz lejana que dice, ¡ay, perrito caliente! Y dices tú para tus adentros, a ver si se le enfría. Se junta con el del bombón helado y se le enfría. Y al rato, un poquito más cerca, dice, ¡ay, perrito caliente! Y tú diciendo, a ver si cambia de rumbo que me va a joder el del perrito. Pero poco después, justo te da la sombra de él y te dice aquí mismo, ¡ay, perrito caliente! Y yo me levanté de la toalla, me fui para él y le digo, yo también tengo un perrito caliente y no se lo digo a nadie, me cago en mi padre. Buenas noches. Que sí, que lo tengo todo, pero mira que eres pesada. Anda, venga, vámonos. Araceli, escúchame, una cosa te voy a decir. Cuida mucho la casa, ¿eh? Y si sales, ciérralo todo, que son fechas muy malas. Ah, otra cosa, pon la alarma, que siempre se te olvida. Sí, señor. Y que no se te olvide dar de comer a Marilyn. Me acordaré de no olvidarme, señora. Y si por casualidad te da por bañarla, recuerda que los gatos no se secan en el microondas. Lo intentaré, señora. Y si usas el jacuzzi, que sé que lo vas a usar. Cariño, que vamos a llegar tarde. Calla, que estoy hablando con el servicio. No se te ocurra gastar mis sales del bar muerto. Por Dios, señora, que usted sabe que para mí su jacuzzi es sagrado. Ah, y recuerda que está prohibidísimo meter un hombre en esta casa. ¿Y este qué? Este no cuenta. Ah, y la correspondencia tienes que recogerla, no abrirla. Señora, a la costumbre. Nos vamos, amor mío. Oye, ¿cómo le dices eso a la asistenta? Amor mío, te lo he dicho a ti. Ah, pues tampoco. ¿Has cogido las cosas del niño? ¿No, qué niño? Pues es un perro. ¡Grosero! Cayetano, luego le vomitas en el Mercedes. Bueno, vámonos. Buen viaje, señora. Y no te decimos el día que volvemos para mantenerte intranquila. Muchas gracias, señora. Uy, me estoy haciendo pis. En cuanto veas una gasolinera, paras. ¿Pero por qué no lo haces aquí? Porque tenemos prisa. Bien, pues como empecemos a parar en cada sitio, son 6 horas a Marbella. Claro, porque vas pisando huevos, si pareces el chofer del papamóvil. Oh. Araceli, ¿no te gustaría darle un besito a Cayetano? Claro que sí. Pues el latino. Y limpia un poco, cochina. Araceli, te enviaremos una postal. ¡Qué detalle por su parte! ¡Que tengan un buen viaje! ¡Y que disfruten de las vacaciones, eh! ¡Adiós, adiós, Araceli! ¡Que adiós, disfruten! Araceli. Y ojalá te pille un huracán, bruja, y se te salten todos los puntos de la estética. Y el otro, Araceli, cuida de la casa, pon la alarma. Mira, mira cómo cuido de la casa. Mira, mira, mira. En cuanto pilla la gata, la meto en la lavadora centrifugal. Tranquila, Araceli, tranquila, hija. No te estreses. Tú ahora a disfrutar
Voy a llenar el jacuzzi y a probarme el bisón. ¡Ay! ¡Ay, madre del amor hermoso! Trini tiene razón, me voy a tener que apuntar a un gimnasio. Por favor, no me des esos sustos, oiga, que tengo un soplo de nacimiento. ¿Quién es usted? Yo, del servicio técnico, arreglo televisores. Yo del servicio doméstico, arreglo casa. Muy bien, pues encantado. Perdone que no lo dé la mano, pero se me cae la tele, ¿eh? Ala, seguir bien. Oiga, ¿y qué le pasa a la tele? A mí los señores no me han dicho nada. Pues que en cuanto llega el buen tiempo, pongas el canal que pongas, se ve verano azul. Pobrecito, la costumbre, a ver. Claro que sí, a ver qué podemos hacer, ala. Ya. Oiga, ¿y esto qué es? Un mechero. ¿Un mechero? ¿Pero qué original? ¡La madre que la parió! Oiga, ¿qué clase de mechero es este? Pues me lo ha recomendado el cardiólogo, para fumar menos. Bueno, ¿qué? ¿Me puedes ya o va a llamar ya a la policía? Lo digo más que nada porque se me están durmiendo los brazos y tienen muy mal despertar. ¿Llamar a la policía? ¿Por qué? ¿Le pasa algo? Vamos a ver, señora. ¿Qué? A ver si lo entiende. Que soy un ladrón, que estoy aquí robando. ¿Comprende? ¿Un ladrón? Un ladrón, un chorizo, un caco, un malhechor, un mangante, un facineroso. ¡Ay, por Dios, cuántas cosas es usted, eh! Oiga, ¿le puedo sacar una foto de recuerdo? A sí, ver. Claro a que ver. Sí, cómo no, oiga. Espere. A ver, coloque este a ti. ¡Ay! Ahí la tiene. Ya ha salido. Muy bien. Otra, por favor, por si acaso. ¡Ay! ¿Qué hace? Nada, la costumbre, perdón. Bueno, mejor un adulto. Ponga cara criminal. Así. Oiga, pues muchas gracias, ¿eh? Oiga, ¿y usted viola y esas cosas? No, por Dios, que te meten en la cárcel y luego allí te la devuelven. No, lo digo por si me ponía un taquita más mono. Hola. ¿Se puede, eh? Vaya, hombre, ¿quién es? Soy Patricio, el guardia jurado. Es que los vecinos dicen que han oído un disparo y me han obligado a venir. Desde luego, ¿cómo la gente, eh? Oyen un disparo y ya sé que está pasando algo. Tranquilo, Patricio, que no pasa nada. Es el nuevo jardinero, que es que no le funciona ni le arranca la cortadora de césped. Ah, bueno, entonces todo en orden, ¿no? Sí, todo en orden. Solo me falta poner la lavadora. Pero por lo demás, mira, está todo en orden. Vale, pues entonces yo voy a seguir haciendo la ronda, que a esta hora se ducha la mujer del vecino. Y si no me ve mirando, no empieza. Adiós, Patricio. Adiós. Ay, es que tenemos seguridad en la urbanización, ¿sabe usted? Por si entra alguien. Muchísimas gracias, ¿eh? No sabe cuánto le agradezco que no me haya delatado. ¿Yo delatarle yo? ¿Pero qué dice? Usted robe. Si quiere, le ayudo, que yo sé dónde está todo. ¿No ve que abro todos los cajones? No, pero usted no puede ayudarme, ¿eh? Que eso sería, pues, intrusismo laboral. Eso sería como si yo me pusiera a limpiar las huellas. Eso tiene que hacerlo usted. Claro. Mire, yo me quedo así, aquí, calladita, y usted busca las joyas, ¿vale? Eso es. Muy bien. A ti. Frío. Templadillo. Frío otra vez. ¿Se puede saber qué está haciendo? Pues darle pista para que no se tire toda la tarde. Digo yo que tendrá otras cosas que hacer. Oiga, yo así no me puedo concentrar, ¿eh? ¿No tiene usted nada que hacer en la cocina? Ay, que se queda a cenar. Pues yo no he hecho nada, ¿eh? ¿Pero cómo me voy a quedar a cenar? Por favor, que yo tengo familia. Ay, pero una cervecita fresquita sí que se toma, ¿que no? Eso no le digo que no. Venga. Uy, bueno. Ay, por Dios, no me lo puedo creer. Un ladrón. Y seguro que ha estado en la cárcel. ¡Ay! El teléfono. ¡Joder! ¡Qué tía más rara! Yo esto es la primera vez que pasa en mi vida. Esto... cojo la tele y me piro. Sí, no. Tú tranquila. No, tranquila, que enseguida te lo paso. Espérate, sí. Es usted Vicente, ¿verdad? Sí. Pues su mujer, menudo cabreo tiene. ¿Qué? ¿Trini? Sí. Pero mira que le he dicho mil veces que no me llame al trabajo. Claro, como la ha cogido yo, se cree que se la está pegando con otra. Trini, oye, no, tranquila, mujer, que no, que es solo la chacha. Técnica especialista en higiene del hogar, ¿eh? Eso, vale, lo que usted diga. ¿Le puede decir, por favor, que no estamos haciendo nada? A ver, hija, que yo no he hecho nada con tu marido. Que yo lo he intentado, pero es que no se ha dejado. Sí, ay, que es que me está insultando, ¿eh? ¡Trini! Tranquila, venga, oye, cuéntame qué ha pasado. ¿Qué? Que no me lo puedo creer. La madre que me parió. ¿Qué ha pasado? Que nos han entrado a robar a casa. Si es que son muy malas fechas. Sí, tranquila, Trini, ya lo sé, que tenemos que poner una alarma, mujer, pero tú mantén la calma. Mira, llama ahora mismo a la policía y preguntas por el sargento Peláez, que es amigo mío. ¿Que le conoce? Sí, me ha detenido tres veces, somos íntimos. Claro. ¿Eh? Venga, tranquila, que ahora mismito voy para allá, cariño, un beso, adiós. ¡Mua! Joder, un ladrón robando a otro ladrón. Si es que esto es el colmo. Esto nos pasa por no tener sindicato. Oiga, ¿y cuándo volveré a verle por aquí? Pues no sé, a ver si
Para agosto encuentro fecha, tengo un hueco y me acerco, ¿eh? ¡Hala! Encantado, señora. Espere, espere, que le acompaña hasta la puerta. No, 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 por la puerta no, que es que no estoy acostumbrado y me tropiezo. Yo prefiero irme por la ventana, ¿eh? Vale, pues adiós, ¿eh? Encantado. ¡Ay, por Dios, qué hombre! ¡Ay, qué hombre! ¡Uy! ¡Las huellas! Voy a borrarlas todas, que nunca se sabe. Entra. Ay. ¿Lo ves? ¡Está limpiando! Ay, algo habrá hecho. ¡Anda! ¿Cómo los señores por aquí? Nos habíamos dejado el antifaz de Cayetano. No, y si no, no puede dormir. ¡No le hagas caso, mentirosa! Y que ha venido para pillarte infraganti porque se creía que estabas en el jacuzzi. ¿Yo en el jacuzzi? ¿Y por Dios? Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos o no nos vamos? Esto no quedará así. Te estaré vigilando. ¡Qué alegría! Por fin hemos encontrado una asistenta. De confianza. Sí, sí, por fin, por fin. ¿Por qué? Pues claro que por fin. Pues claro que por fin. Desconfiada, que eres una desconfiada. Adiós, adiós, ¿eh? Adiós, adiós. Adiós. Bueno, por fin. Y ahora voy a ir abriendo el grifo del jacuzzi. Yeah.
Gracias. Su marido el teléfono. ¿Pero para qué te llama? ¿Qué quiere? ¡Coño! ¿Qué hace aquí Guti? Paquita, dígale que estoy ocupada. Oiga, que está ocupada con un señor en la cama. ¡No! ¡No! ¿Es usted imbécil? ¿Es usted imbécil? No, yo no sé. Lo ha preguntado ella. Traigo. Hola, cariño. No le hagas caso a Paquita, es que ha vuelto a beber. ¿Cómo que he vuelto? Pues si nunca lo he dejado. Oye, que yo mejor me voy a cortar el césped, ¿eh? ¡Uy, yo te acompaño! Espera un momento. ¡Paquita! Que sea la última vez que te digo que no bebas. A ver si es verdad, señora. ¿Por qué está usted de pesada? Haz la cama ahora mismo. Sí, voy. ¿Cómo que vas a llegar tarde? Es nuestro aniversario, ¿por qué vas a llegar tarde? Porque está con otra. Porque tiene una reunión. ¿Y con quién tienes que reunirte a estas horas? Con la secretaria. Con un cliente. Mónica solo trabaja con él. Trabaja sobre él. ¿Me vas a traer el regalito de aniversario? Sí, un esguince de bragueta. Bueno, entonces te espero despierta, ¿vale? Yo no. Pues entonces no te espero. ¿Y sabes lo que te digo? Que ya no aguanto más. ¡Me voy de esta casa! ¿Ay? Ya no me quiere. ¿Ay? Mi marido ya no me quiere, Paquita. Vale, señora, señora. No me llores, que se le saltan los puntos de la estética. Ay, sí. ¿Tú qué opinas? Pues yo que está clarísimo, que no la quiere. Yo no le veo la gracia. Y yo tampoco. Haga el favor de ir a hacer la cena ahora mismo. Sí, 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 señora. Y contrólese con el chinchón. Señora. Estoy preocupadísima. He leído que la bebida es muy, muy mala para la salud. ¿Y qué has hecho? Pues he dejado de leer. Voy a ver si encuentro la cocina. Se acabó. Ahora mismo hago la maleta y me largo de esta casa. ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Qué hora es? Las 10:15. Coño, qué tarde se me ha hecho. ¿Quién es usted? Usted esté quieta, ¿ah? Que termino enseguida. ¿Pero qué hace? Matarla. Para eso me ha contratado su marido. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Paquita! ¡Paquita! ¡No grites, que la va a oír alguien! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? Levante las palmas. X. ¿Cómo que qué pasa? ¿Que no lo estás viendo? Sí, perdone la señora. ¿Quiere usted tomar algo? Sí, una Fanta naranja, si es tan amable. Sí, pues ahora mismito vuelvo, ¿eh? Pero no ves que quiere matarme. ¿Qué pasa? Que usted tampoco la aguanta, ¿eh? No, si yo soy un mandado. Es su marido, que se ha liado con la secretaria y quiere quedarse con toda la pasta. ¡Ay, qué hijo de puta! ¿Y cuánto le paga mi marido por matarme? 6.000 euros. ¿Solo? ¡Qué caro! Yo se lo habría hecho por la mitad. ¿Pero qué dices? Hombre, señora, con la mierda que usted me paga... Perdonen que les interrumpa, ¿eh? Es que voy muy mal de tiempo. ¡Oiga! ¿Y por qué no la tira a la piscina? Si no sabe nadar... ¿Y tú para qué das pistas? Por si me llevo comisión. Bueno, ya está bien. Menos cachondeo, que esto es una cosa muy seria, ¿eh? ¿Y usted no iba por una Fanta? Pues sí, pero es que ya no me apetece. ¡A por la Fanta, he dicho! Sí, un, dos, un, dos. Un, dos. ¿Y usted? Un, dos. ¿Yo qué? ¿No te parece un desperdicio matarme? Sí, hija, sí. ¿Pero qué se le va a hacer la hipoteca y...? ¿Te gusta esta pierna? Hombre... Pues tengo otra igual, sin celulitis. 3.000 euros. ¿Y qué me dices del pecho? ¿Qué le voy a decir del pecho? Caídos hacia arriba, 6.000 euros. ¿Y los labios? Yo qué sé, ¿qué es esto? ¿El precio justo? Señora, que cuando deje usted de chuparretearle la campanilla al señor matón, que baje a saludar a su marido. ¡Su marido! ¡Su marido! ¡Tengo que esconderme! ¿Pero por qué? ¿Si te ha contratado él? Sí, pero para otra cosa. Ajá. Cariño, ¿dónde estás? Aquí. ¿Qué coño? ¿Qué?
¡Qué sorpresa! ¿Por qué, mi amor? No, como dijiste que te ibas, ¿qué haces así con tan poca ropa? Esperándote. ¿Eh? Es nuestro aniversario. Por cierto, tengo un regalito para ti. ¿Ah, sí? ¿Qué regalito? ¡El mismo que me has hecho tú, imbécil! ¡Pero te ha vuelto loca! ¿Quién es este tío? ¿Eh? Cierre, cierre, es que yo voy al quinto. Pero, ¿me la estás pegando con otro? ¡No te hagas el tonto! ¡Le habías contratado para que me matara! ¿Pero qué dices? ¡Que yo a este tío no le conozco de nada! Claro que no. Es que estas cosas van por agencia, ¿sabes? Confiesa que le has pagado 6.000 euros por matarme. ¡Mentira! Yo jamás pagaría tanto. ¿Serás grosero? Yo te pago 7.000 euros por matarle a él. Coño, la letra del coche. Espera. Te doy 8.000. ¿Eh? 8.500. He oído... ¿10.000 euros? ¡Venga, 10.000 euros! El caballero de la perilla ha dicho 10.000 euros. 10.000 euros a la una, 10.000 euros a las dos... ¡10.000 euros y me acuesto contigo! No, espera, yo también me acuesto contigo. Adjudicado a la señora por 10.000 euros y un revolcón... Un momento. Reconoce que tienes un lío con tu secretaria. Eso, reconócelo. Pero cariño... ¡No me llames cariño! ¡Nada de cariño! ¡Yo no tengo ningún lío con mi secretaria! ¡Júralo por lo que más quieras! ¡Te lo juro por mi secretaria! ¡No! ¿Lo ves? Se me ha escapado. ¡Pasa! ¿Todavía está aquí? ¿Pero tú para qué subes? Porque me lo ha dicho ella. Gracias, Paquita. Puedes retirarse. Hoy no, yo mejor me quedo. Bueno, vale, está bien, lo reconozco. Tengo un lío con mi secretaria. ¿Eh? ¿Y qué me dices tú del jardinero? Que le ha cortado el césped. No me cambies de tema. ¿La quieres? ¿O no la quieres? ¡No! ¿Pero cómo que no? Joder, cariño, que tiene una pistola. Ah, no, toma. Mi amor, de verdad, si no me voy a enfadar. Dime la verdad, ¿la quieres? Sí. ¿Pero tú has pensado que cuando ella tenga 40 años, tú vas a tener 60? Tú 61. ¡Ya te mato de espalda! ¡Loli! ¡Loli! ¡Loli, joder! ¡Loli! Un momento. ¿Loli? ¿Cómo que Loli? ¿Esta señora no se llama Mercedes? No, Loli de toda la vida. Vamos a ver, hombre. ¿Esto no es el número 17 de la calle Cipreses? No, es el 19. Coño, pues me he equivocado de casa. ¿Qué? ¿Eh? ¿Que se ha equivocado de casa? Ustedes perdonen las molestias, ¿eh? ¡Hala! ¡A seguir bien! No llego, no ¡Ay, llego! ¡Qué divertido con el pollo que ha montado! ¡Qué cachondeo! Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué tal si hacemos como si nada de esto hubiera pasado? Me parece muy buena idea. ¿Sí? A mí no. Ven aquí, ya. ¡Loli! ¿Qué la quieres, eh? ¿Quién te ha dado los mejores años de su vida, eh? ¿Quién? ¿Quién? ¡Mi madre! ¡Ven aquí! ¡Ven Loli, aquí, que te mato! ¡Cuidado, que ven vamos, aquí, cariño! ¡Ven aquí! Oiga, ¿y qué tal ese jardinero del que estaban hablando? Un capullo, pero está de bueno. ¿Quieres que te lo presente? Uy, sí, sí. Pues mira, ponte la cola como todas, no te fastidia. Buenas noches, sensacionales otra vez, felices de estar con vosotros, siempre con doña Rogelia. Doña Rogelia, doña Rogelia, ¿quién me habla? Doña Rogelia, buenas noches. ¿Mandí? Doña Rogelia, se asome, que estoy aquí, doña Rogelia, ¿qué le pasa? Uy, coño, que me rompe usted el cosis. ¡Jona! Buenas noches, doña Rogelia. ¿Qué me ha hecho? ¿Qué golpe me ha dado en todo el pompi? Lo que no ha conseguido el Defonso, lo va a conseguir usted ahora por la parte de atrás, madre que me parió. ¿Pero qué dice? Me cago en la leche que me han dado. ¿Cómo me duele la curcusilla? Estamos esta noche muy contentos. Tenga usted cuidado, no me vaya usted a desgracia. No, es que ahora está usted bajita. Que está usted un poco bajita, perdone. Tenemos... mucha ilusión. Esta noche... ¡Ay, qué me hacía ahora! Vamos a ponerla para que pueda... ¡Uy, qué bajada de tensión! Espera. La voy a colocar... ¡Me cago en la leche, que me estoy mareando! Doña Rogelia, no es... ¡Uy! ¡Uy, madre mía! ¡Tengo náuseas! Pero... ¡Ay, otra vez para arriba! Doña Rogelia, estoy preña. Deben ser los mareos. ¡El pato, doña Rogelia! ¡Gilipollas, doña Rogelia! Aprovechando el viaje, me ha pegado en la maleta otro y me ha dejado embarazada. ¡Tonta el pijo, doña Rogelia! Vaya usted a escardar cebollinos, tía bruja. ¿Qué dices? ¿Cómo te coja del pescuezo? Que se vaya usted por ahí, hombre. Voy a hacer contigo su picaldo, doña Rogelia. Voy a hacer con tu pluma.
cojín! ¿Qué dice la tía loca? ¡Un cojín! ¡Que tú no puedes tener nada con la O! ¡Tú como mucho tienes cojines, doña Rogelia! ¡Hostia, cagar! ¡Doña Rogelia! ¡Uy, la leche! A mi edad ahora poner un huevo, doña Rogelia. Y lo tendré que incubar espatarra encima de él, doña Rogelia. Y después el huevo vestido de marinero, la madre que me parió, doña Rogelia. ¿Sabe una cosa? ¿Ahora que me va usted a desenroscar el culo? ¿Que no? Tranquila. Hoy es un día muy importante, porque sí que es importante. Bueno, para todos, porque estamos en Noche Sensacional, y eso siempre, pero es que además es el aniversario de mi noche de bodas. ¿Hoy? Hoy sí, señora. Hoy cumple. ¿Cómo que cumple? Vamos, él cumplió a su manera, pero hoy es el día del cumple a mi manera, porque hace 45 años que me casé, hija mía. ¿En serio? Parece que fue ayer. Doña Rogelia, qué bonito, sí que es verdad. Usted quería mucho a su Ildefonso. Pobrecito mío. Era bueno. Claro. Con sus cosas. Claro. Es porque los hombres tienen todas sus cosas. Sí. Vamos, mi Ildefonso tenía. Las tenía porque yo las vi más de una vez. Que verlas las vi. Ahora, catarlas ya. ¿Qué dice? No le decía yo a mis amigos. Y era muy bueno, ¿verdad? Nunca me puso la mano encima, hija mía, nunca. Estaría bueno. Ni encima, ni debajo, ni a los lados, ni para atrás, ni para adelante. Vamos, que no. Nada. De nada, para nada. Para nada. Pero era muy bueno, ya lo sé. Un hombre de pelo en pecho. Como debe ser. Uno tenía, ya. ¡Pero qué pelo! Enrollado lo llevaba a la cintura de largo que era. Oiga, doña Rogelia, y cuéntenos. ¿Cuálo? No, ojo, como es su aniversario de bodas, ¿eh? Nos gustaría mucho que nos contara su noche de bodas. ¿Quién, yo? Sí. ¿Y para qué? Para reírnos un rato. Mira. ¿Y por qué no nos cuenta usted la suya y nos descojonamos? Porque anda que el pobrecillo, el lío que tuvo que hacerse con cuatro a la vez, el pato león este, la madre que lo parió yo debajo de las sábanas, que no sabía que tenía que meter mano ni por dónde. Bueno, bueno, doña Rogelia, eso es otra historia. Yo quiero que usted nos cuente, pues normal, hija mía, cómo fue su... ¿Se le ha caído usted algo? Es que he sacado el abanico. ¿Ah, sí? Luego lo recojo. ¿Tiene usted calor? Sí. Son la cosa de la edad. Claro. Usted ya tiene la cosa de las menopausas, pero... Acelera, sí. Por mucho volante que tenga usted, sí. Jodidamente la veo ya para lo otro de ella, ¿no? ¿Qué? Nada, nada. Yo me entiendo. ¿Me quiere explicar una cosa, doña Rogelia? De verdad que nos hace ilusión. ¿Lo cual? Pues, ¿cómo fue su viaje de novios? Me llevó a Valencia. ¿A Valencia? Sí, señora. ¿De viaje de novios? Sí, señora. Qué bonito. ¿Y por qué a Valencia? Para que conociese el mar. No lo conocía. No lo conocía, no, señora. A Valencia, sí. Pues ahí nos están viendo también, en la Comunidad Valenciana, en el canal Nou. Ahí fuimos, sí. ¿Qué viaje más? Largo. ¿Hombre, largo? Fuimos andando. Entonces sí. Así que primero a Valencia. ¡No, no! Primero me llevó a Murcia. Claro, porque viene de paso. Y allí me llevó al huerto. ¿Sabe usted? Me enseñó el nabo, dije, y dije yo, ¿para esto me has traído hasta aquí? Pues para eso, hijo mío, déjalo para otro día, porque la huerta de Murcia es muy buena, tiene unos nabos y de todo muy bien. ¿Y fuiste a Valencia? Sí. Pues Valencia es muy bonito. Sí, señora. Vería usted muchas cosas en su viaje de novios. ¿Qué vio usted de Valencia? La primera semana, nada más que techo. Para aprovechar la habitación. Y la segunda, goteras. Me la imagino a usted con su marido. Los dos en la cama la noche de bodas. ¿Sí? Madre mía, qué descomposición teníamos de la morcilla que no sabíamos. ¿Qué dice? ¿Qué carreras al perdone usted? ¿A dónde? Al excusado, al perdone usted. Que ve este primero que está ocupado, corre que no llego. La madre que me parió, me cago en la...
amigos, nos dan el buffet y nos dicen, parece que la morcilla pica un poquejo. Me cago en la leche, qué noche pasamos. Pero bueno, pero qué incidente. Luego nos quedamos ya relajados, menos mal. Y los dos en la cama, ¿sabe usted? Claro, como todos los recién casados. De la mano. Claro. Vestíos. Vestíos, ojo, ¿eh? Era el primer día, tampoco era cosa de... Claro. Aquí te pillo y aquí te meto. Claro, 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 claro. No acertaba porque no había luz. Y yo que no es por aquí, te estás equivocando, que ese es el oído, doña Rogelia. Pasó un hombre un rato, digo, ¿dónde vas? Que me estás preparando el que tengo. Bueno, doña Rogelia. Ay, la madre que lo parió, qué mal que lo pasaba. Pero doña... Y de repente... ¿Qué? Hago así... ¿Qué? Miro para abajo... Sí. Y voy y huelo. ¡Qué olor! ¿Y eso? Le digo... ¡Ildefonso! A su marido. Que se llamaba Ildefonso, ya. ¡Ildefonso! Le dijo justo a su marido. Ya lo ha dicho usted que se llamaba Ildefonso, sí. ¡Ildefonso! O sea que su marido... ¡Se llamaba Ildefonso! ¡Coña! ¿Y qué le dijo? Debajo de la cama hay un cerdo. ¿Y qué le contestó? Nada. ¿Por qué? Porque él tardaba en contestar. ¿Y eso? Tenía que preparar la frase, montarla, luego articularla y después lanzarla. ¿Y cuánto tardó en contestarle? Como media hora. Lo que él solía tardar. ¿Pero ya le contestó de lo del cerdo? Sí. Pero había un cerdo debajo de la cama. Me cago en la leche que sabía. Y ya se lo dije, debajo de la cama hay un cerdo. ¿Y le contestó? Sí, me contestó al rato. ¿Y qué le dijo? Ahí está bien. Y como yo le dije, sí huele mal. ¿Y qué contestó? Que se joda. ¡Uy! No hable mal, ¿eh? Y a esa señora que maja que me aplaudió. Sí. ¿También le pasó a usted lo del cerdo? Sí. ¿Y su marido te contestó enseguida o tardó? Sí, ¿sí? Qué bonita. Sí. ¿Y ahora qué tal? ¿Bien también? Muchos años lleva usted, ¿no? ¿Es patarra o doña Rogelia? No digo yo, perdón. Es porque como están casados, oiga, ya puedes patarrarse lo que le dé la... No, vamos a... Doña Rogelia. Está muy maja todavía. ¿Qué le pasa en esta mano? Que tengo arteriosclerosis y se me caen las falanges, doña Rogelia. Y dígame, doña Rogelia, cuéntenos, cuando la llevó a ver el mar... Sí, señora. La dijo, estoy segura que de repente se levantó un día... ¿Cuálo? Su Ildefonso. ¿Y qué? Y le dijo, Rogelia, hoy te voy a enseñar el mar. ¿Qué va? Si él no me hablaba. ¿Cómo que no le hablaba? ¿Quién, el Ildefonso? Sí. No me hablaba. ¿Y eso? No es costumbre en el pueblo. ¿De qué? De hablar con las mujeres, no hablan. ¿Por qué? Por tradición y respeto. ¿Y cuando quería ir con usted a algún lado, qué hacía? ¿Y usted? ¿Y él? ¿Y usted? Hasta la playa. ¿Fueron por la mañana? A las 6. Un poquito pronto. Decía el Ildefonso que era para coger sitio. No habían llegado ni los peces, cojona. Allá esperando que saliera el sol. Y de repente... ¡Ay, hija mía! ¿Estaba usted de su lado? No, yo iba detrás siempre. Bueno, ¿estaba usted detrás de él? Lo voy a explicar, mire usted. Servidor estaba aquí. ¿Dónde está usted? Aquí usted. Sí. No. ¿Yo dónde estoy? Sí. ¿Eh? El mar. Ya, para allá. Sí. Para lejos. Bien. Ildefonso aquí. Ah. Y servidor ante usted. Ya. ¿Sabe usted? Sí. O sea, el mar. Sí. ¿Ildefonso? Sí. Servidora. Ya. Al revés sería. Servidora. ¿Ildefonso? Sí. El mar. ¿Lo ha cogido usted? Sí. ¿Lo ha enganchado? Sí. Y de repente le miro así con el rabillo del ojo y digo, me cago en la leche que me va a hablar. Uy. ¿Por qué lo notó? Porque se estaba poniendo colorado. Para el esfuerzo de articular. ¿Y? Se volvió, la miró y le dijo, no, mirar y hablar no podía.
era mucho trajín de una sola vez. ¿Y cómo le dijo dónde estaba? Me mira sin mirarme, me hace así con la mano y me dice, ¿qué? ¿Rogelia? ¿Qué? El mar. ¿Y usted qué dijo? ¿Cuánta agua? ¿Y él qué dijo? Debajo hay más. Oh. ¡Qué bonito, doña Rogelia! ¡Me emocioné, bonica! Y ahora que es el aniversario, cada vez que me acuerdo de cómo me habló ese momento, pobrecito, se me ha muerto, Dios mío, de mi vida, tan bueno que era una criaturica de Dios. Bueno, que Dios lo tenga en su gloria, claro que sí, bien sujeto. ¿Y cómo? Por si acaso, a ver si va a volver. Oiga, doña Rogelia, y diga, entonces después de... Yo me fui al pueblo más contenta porque le había hablado. Sí, señora. O sea que es que en su pueblo generalmente no hablan. No, hija mía, no hablan. Bueno, algo le diría de vez en cuando. No me hablaba aquella vez, pero no me hablaba. Pero le diría algo. No, porque como no hablaba... Ya, pero le diría... No hablaba. Y lo decía. Al no decir, no hablaba. O sea, si hubiera hablado, hubiera dicho. No, yo digo, usted diga lo que le dé la gana, pero él no decía nada. Años enteros sin dirigirme la palabra. O sea que no hablaba, ya. Pero en alguna ocasión, cuando le decía que no me decía nada, le estoy diciendo. Pero hablaba, que no hablaba ni decía. Oiga, ¿qué le pasa? Se ha quedado tonta perdida, la tonta al pijo, que no hablaba. Pero le decía, no me decía. No hablaba ni decía. Y si no decía, no hablaba. Y déjeme en paz de preguntarme si me ha dado la punza de los nervios. ¡Cojona! ¡Ay, qué me ha dado! ¿Dónde? En el externo que... Toma, estoy deo, quiero un poco de agua. ¡Cállese! Déjeme que me sepase. Pero otra vez que me hablaba, lo siento. ¿Le hablaba? No me hablaba. ¿Le decía? No me hablaba. Y no me decía. Vaya. No me toque. ¿Me va usted a preguntar si me hablaba? No. Pero en aquel momento sí le habló. Me fui al pueblo enseguida a contárselo a todo el mundo. ¿A quién se lo dijo? A la Benita. ¿Quién es? Mi cuñada. Es que en su pueblo los hombres son muy parcos. Sí, Paco es el cuñado. Vamos, es el marido de la Benita, que tampoco le hablaba. Y yo le dije, Benita, ¿me ha hablado? Sí. No se lo creían las vecinas. Pero no se lo creían. Y le dije, ¿me ha hablado? Y le pregunto a la Benita, Bonica, ¿tu marido ya te habla? 40 años que llevan ya casados. Pero iba y me dice la Benita, ¿qué? El mío parece que quiere romper. ¿Ah? Dice, esta mañana ha hecho... Así que, hija mía, nos quedamos las dos muy tranquilas. Qué historia tan bonita la de su pueblo. Y las cosas que les pasan a ustedes en su... Y una curiosidad que tengo yo. ¿Cuál, hija mía? ¿A usted qué le hubiera gustado ser de joven? Chata. ¿Y qué más? Ama de cría. ¿Le gustan los niños? No valía yo para eso. Un día me dejaron uno para criar, yo para ayudar a la madre. ¿Como canguro? Como canguro su padre, ¿qué canguro? No digo yo, que se llaman canguros. Cojona, como yo sola, ¿qué coño canguro? ¿Y lo cuidó? Más bonito el chico. ¿Chiquitito? Recién nacido, hermoso. 5 arrobas peso. Uy, por Dios. Majo como el sol, espabilado, oiga usted. 4 o 5 días que tenía. Y usted lo tenía en la cuna, a la de la chimenea. Y se portó bien. Nada más dice la madre, empieza teta, 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 teta. Digo, ¿qué teta voy a dar? Si yo no tengo, hermoso. Y el chico, teta, teta, teta. Digo, pero ¿dónde quiere que la encuentre? En la espalda, debajo de la rodilla, en el sobaco. Ande, que dice, teta, teta. Oigo, ¿qué hacía el chico? Que se enganchó, no sé, como la agarró. Empezó a chupa, 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 chupa. Y yo, vete para allá, que me están dejando más que una cosa colgando, que parece más que una cosa fofa, que parece para la cuna, que venga, como la que te dice, porque yo estoy viendo cuando vea que te ha parido, gilipollas. Que me mira, teta, que me dice, como una estanque, fuera, vete para allá, a que venga, toma la que te ha comido la lasaña, que te joda, que te pase, te muerde la tracción, que te caiga, que no, que no, que te pase. Doña Rogelia. Doña Rogelia. Doña Rogelia, coña. Despierte. Cuando acabe esta ponencia. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo!
calve. A mí es que se me empañan las gafas del cabreo. No leéis, no estáis al corriente. Fíjate lo que pone aquí. ¿Cómo someter a tu hombre? 10 razones para ponerle los cuernos. Especial divorcio. ¡Ah! ¡Qué asco! Muy seriamente os lo digo. ¡Muy seriamente! ¡Las mujeres nos están comiendo el terreno! Pero bueno, ya me has despertado al niño, hombre. ¿No podías gritar más bajito? ¡Cazonazos! Solo te falta ya cambiarle los pañales. ¡Ahí va! ¡Los pañales! ¿Tú tienes? Sí, pero son para mi suegra. ¡Rosana! ¡Rosana es la que tendría que cambiarle los pañales! ¡Claro! ¡Para eso es la madre! Rosana, con lo liada que está. Pero tú sabes lo que me ha costado a mí convencerla para tener el niño. Es que no os dais cuenta, ¿no os dais cuenta que esto es una conspiración a gran escala? ¡Las mujeres se están convirtiendo en nosotros! ¡Ten cuidado, joder! ¡No me pises que está recién fregado! ¡Cállate! Y mírate un poco, pero si eres un cruce entre Boris Izaguirre y Belén Esteban. Oye, no te pases, ¿eh? Te voy a hacer una pregunta, hombre. A ver por dónde sales, hombre. ¿Tienes cerveza? Sí, pero sin alcohol. ¿Y por qué sin alcohol? Porque te obliga ella. No, porque estoy a dieta. Tengo que quitarme 3 kilos como sea. Ay, pues para eso es buenísimo estar 3 días a base de sopa de cebolla, tomate y puerros. ¿Pero qué dices? Que sí, que lo he leído en el Mía. Ah, pues yo llevo 15 días con la sopa del extracto de alcachofa. No me digas. ¿Y cuánto has perdido? 15 días. Estoy de contento. ¿Pero os estáis oyendo, por favor? Si sois dos marujas. Oye, no te pases, ¿eh? Que en esta casa quien lleva los pantalones soy yo. ¿Ah, sí? Sí. Y el que los lava, y el que los plancha, y el que los cuelga en el armario. Macho, Pepe tiene razón. Eres un calzonazo. Ey, ¿tú qué? Yo también. Los dos sois un calzonazo. Los dos sois calzonazos. Por lo menos lo reconocéis. ¡Ay, qué lástima! Estáis sometidos. Oye, ¿sometido yo? De eso nada, ¿eh? Que te quede bien clarito que el día que nos casamos le dije muy seriamente a Alicia. Alicia, que te quede clara una cosa, que aquí los lunes el Menda se va al bar, los martes a jugar a las cartas, los miércoles el Menda se va a ver a su madre, los jueves a jugar al tenis, los viernes a jugar la partida con los amigos por la noche, después de la cena, los sábados de copas y los domingos al fútbol. ¡Ole, ole! ¡Así me gusta! ¿Y ella qué te dijo? Me dijo, pues que sepas tú que aquí se hace el amor todos los días a las 11, esté el Menda o no esté el Menda. ¿Pero cómo? ¿Y tú qué hiciste? Pues quedarme en casa, ¿qué iba a hacer? Llámame a mí que te sustituyo. Sí, hombre, y una leche. Bueno, un momento, vamos a poner los puntos sobre las íes. ¿Cuánto tiempo hace que no disfrutas de tu libertad? Hombre, yo cuando termino de fregar a Alicia me deja salir de la cocina. ¿De la cocina? ¿De la cocina? ¡Pues esto se acabó! ¡Hala! Deja la revista donde estaba, no seas tan pulcro, deja la revista donde... ¡No me limpies tanto y revélate! ¿Sabes lo que te digo? ¡Que a la mierda la fregona! ¡A la mierda la fregona! ¡Vale! ¡A la mierda el delantal! ¡A la mierda el delantal! ¡Eso! ¡A la mierda el niño! ¡Cuidado con esa mierda! ¡Estás loco! Bien, vamos dando pasos adelante. Estás en el camino. Solo te falta ya un pequeño detalle. ¿Cuál? Decírselo a Alicia. Ahí va la cena, que se me quema. No te escaques, ven aquí. Lo tengo todo pensado. ¡Déjate llevar! ¡Mira! Te voy a chivatear yo desde la cocina todo lo que tienes que decirle a tu mujer porque tú no te atreves. Sí, sí, toma esto. Esto es un receptor. ¡Póntelo! ¿Dónde estoy? Oye, a mí no me liéis, ¡ay, que se cae el receptor! ¡En la oreja! ¡Cariño! ¡Ya estoy en casa! ¡Ábreme la puerta! ¡Ya está aquí! ¡No te amidanes! ¡Ánimo! ¡Saca el macho ibérico que llevas dentro! ¡Yo te lo chivateo todo! ¡Ahora! ¡A la Bastilla! ¡Guerra! ¡A la Bastilla! ¡Ánimo! ¡Se va a enterar esta, hombre! ¿De quién es en esta casa el cabeza de familia? Hola, mi amor. ¿Se puede saber por qué has echado la llave? No, como estaba solo, ¿qué tal en la oficina? Mal. Tienes la casa hecha un asco. ¿Qué hay de cena? ¡No te apirones! ¡Contéstala! ¡Ensalada y tortilla de pimientos! ¿Qué pasa? Que me lo voy a tomar aquí. Tráeme una bandeja, que voy a ver el telediario. Sí. ¡Quieto! ¡Ni te muevas! Dile, la bandeja te la va a traer tu padre. Si no te jodes, eso se lo dices tú. Javier, ¿decías algo? Dile mejor. Alicia, tenemos que hablar. Eso sí. Alicia, tenemos que hablar. Ya empezamos. Desde este momento en esta casa se va a hacer lo que yo diga. Alicia, tenemos que hablar. Javier, ya sé que tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Dile, se ha acabado. ¡Se ha acabado! ¿El qué?
el detergente para la lavadora, a ver si me dejas dinero mañana para ir al súper. Cagao, eres un cagao. Sí, 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 me estás poniendo nervioso. Dile que se va a hacer lo que tú digas, que se va a hacer lo que tú digas. ¡Se va a hacer lo que tú digas! Muy bien, pues venga, trae la cena. ¡Lo que tú digas! Joder, pues lo que yo he dicho, ¿qué he dicho si no? Es lo que yo diga. Lo que tú digas, no, lo que diga él. ¿Pero quién? ¿Quién qué? Es que tú tienes que decir yo para que él diga yo. A mí no me liéis, ¿eh? Oye, ¿te encuentras bien? Sí, sí, es que a veces oigo así como cosas raras, como voces de ultratumba. ¿Ah, sí? ¿Qué te dicen? ¡Bruja! ¡Organiza vidas! ¡Mala pécora! Oh, mejor no te lo digo, ¿eh? Oye, me estás preocupando, ¿eh? Estás rarísimo. ¿Yo por qué? ¡Ah! ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh! Javier, ¿qué es esto? Nada, el Whisper XL, que me lo he comprado. Deja, dámelo, dámelo. No te... A ver. ¿Sabía qué pasa? Hay interferencias. ¿Qué dice la bruja? No, no, no hagas caso, que a veces se oyen como cosas raras. Sí, sí, muy raras. Se digo que no nos oye. ¿Cómo que no? ¿Que el paso lo has cargado tú? ¿Por qué tocas nada? Si no sabes por qué te metes tú. Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti y conseguirte las estrellas y la luna. ¡Quietos! Oh. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Es que estamos ensayando para Operación Triunfo. A tu lado me siento seguro. A tu lado no dudo. A tu lado. Está bien, basta. Basta, ¿para qué tanto rodeo? Si no te atreves, porque eres un cagao, se lo voy a decir yo. Escúchame bien, Alicia, tu marido... ¡Mírales! ¡Ahí están! ¡Pepe! Pepe. Ese soy yo. Churri, querida, ¿no tenías que estar tú ahora en clase de taekwondo? Sí, ¿y no tenías que estar tú ahora mismo limpiándome la plata? Sí, sí, tenía que estar limpiando la plata, pero, cariño, es que se me ha acabado el sirol y he dicho, me voy a casa de Javier a pedirle un poquito de sirol. ¡Anda, anda, anda! ¡Tira para casa! ¡Tira para casa ahora mismo, que me quieres contenta! Oye, pero revélate. ¿Qué te qué? Cosa suya, no le hagas caso. Venga, yo no he dicho venga, nada. ¡Venga para casa ahora mismo! ¡Vago! No me ¡más que vago! ¿Y qué? Tenías que haber acostado a Borjita hace una hora. No, si ya está dormido. No ha dado nada de guerra. Claro, si no está. ¿No está? ¿No está? Oye, que no está. ¡Ya me lo ha vuelto a perder! Borjita, hijo, anda, que ya has hecho la gracia. Si es que estás tonto. Ya van tres veces este mes. ¡Borjita! ¡Pero si tiene que estar por aquí! ¡Mira, mira! ¿Cuánta ventaja me das? Cuento hasta cinco. ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Ven aquí! ¡Alicia! ¡Que te voy a dar a ti yo femenino! ¡Alicia, cuando te pones femenina no hay quien te aguante!
Un poco desastre. Me dejo siempre levantada la tapa del váter. Me refiero a cómo eres físicamente. Un amigo mío que tiene un puesto de cupones dice que soy igualito que Brad Pitt en la película de Troya. ¡Ay, madre mía! Ya me lo estoy imaginando. Con su cuerpazo, su melena, su espada. Hijo, acuérdate que el viernes me llevas al modisto, ¿eh? ¿No tenemos en casa un juego de sábanas de sobra? Sí. Pues hazte un apaño con esos y total son de tu talla. ¡Uy, qué grosero eres! Bueno, y ahora vamos contigo. ¿Tú cómo eres? Pues yo soy... Soy modelo, ¿sabes? O sea... ¡Premio! Y cuando era pequeña me parecía a Claudia Chifre. ¿Porque eras rubia? No, porque estudiaba alemán. ¿Podemos quedar este viernes? Pues espera, que lo voy a consultar con mi... secretaria. ¿Secretaria? Ya me estoy imaginando la típica vieja amargada. Cariño, ¿puedes acompañar el viernes a mi madre al modisto? ¿Para qué? ¿No tenemos un juego de sábanas de sobra? ¡Te he oído! Es que tengo que ir al urólogo para que me eche un vistazo rápido, ¿sabes? No creo que vaya a ser tan rápido. ¿Por qué no? Porque va a tener que fijarse mucho. Lo mismo que yo en ti, para verte en topless. Por cierto, ¿qué haces? Me estoy descargando una película de Brad Pitt. Ah, bueno, tú hazme el favor, ¿eh? Anda. Y que Dios te lo pague. Sí, con un buen marido. Acabo de convencer a mi secretaria para que se ocupe de mis... trapos sucios.
acaban de llamar para ir el viernes a hacer un pase de modelos en Milán. Si no está muy lejos, te acerco yo con el coche. Creo que está pasado incluso Ciudad Real, así que déjalo. Hijo, dile a la arpía de tu mujer... ¿Qué haces? Nada, viendo unas fotos de Milán. Milán. Yo creo que tu padre me llevó allí cuando éramos novios. ¿Sí? ¿A cazar mamuts? No, a comer cochinillo. Uy, creo que eso está pasado Ciudad Real, ¿verdad? Sí, está un poco más arriba, pero creo que está muy mal para llegar hasta allí en coche. Bueno, pues dile a la tonta de tu mujer que conduzca, a ver si se estampa. Hola, señora. Hola, gorrón. ¿Qué haces? Joder, pues nada, aquí recalificando unos terrenos, no te jode. Qué pesaditos estáis todos, ¿eh? Se te ve muy contento, ¿eh? Es que he ligado. ¿Qué dices? Con una modelo. Será de calcetines, ¿eh? Que no, que esta está de buena. No fastidies, a ver. ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué haces en el húmeno? ¡Me cago en ti! Lo siento, tío, ha sido la alfombra. Joder, ¿tienes pensado poner una lavadora hoy? Sí. Pues trae para acá. ¿Pero qué dice este? No sé si va a estar hablando en troyano. Joder, ahora vengo, voy a llamar al servicio técnico. Vale, vale, tú tranquilo, tranquilo, que yo me ocupo de la modelo, ¿eh? Aunque yo de inglés poco, pero bueno. Hello, baby. ¿Pero qué es esto? Uy, qué pesadito está este con los idiomas. Amigo, fring, fran, frun, fring, fring. Amigo, amigo. Yo también muy simpática, sí. ¡Hala! El técnico ya está de camino. ¿Qué tal? ¿Funciona? Muy bien. Llevo el inglés mejor de lo que pensaba, ¿eh? Nos estamos entendiendo perfectamente. Anda, quita, quita, quita de ahí, zoquete. Anda, quita, quita. Me parece que lo podríamos dejar para el sábado. ¡Ay, sí! Espera que lo consulto con mi representante. ¿Te acuerdas de la estantería sueca que compramos hace 2 años? Yo de la única sueca que me acuerdo es de tu amiga aquella del Erasmus. Pues el sábado quiero que la montes. Está en el trastero. ¿Tu amiga? Pues no te preocupes, que la monto yo enseguida. ¡La estantería! Me encantaría ayudarte, pero es que el sábado tengo cita con el dietista. ¿Con el dietista? Pero sí. Si ayer te comiste una bandeja entera de croquetas para ti sola. Y tu madre otra. Por lo menos yo el café me lo tomé con sacarina. Bueno, tú monta la estantería y al cochinillo invito yo, ¿vale? Adiós al plan del sábado. Y encima me va a llevar todo el día si yo no sé no montar los juguetes del Kinder Sorpresa. ¡Ay, ay sí! ¡Clávame tu espada, Brad Pitt! Acabo de cancelar una sesión de fotos con Dolce & Gabbana. ¿Y eso quiénes son? Pues diles que sí que vas a poder ir. ¿Ya no puedes quedar el sábado? Mi secretaria, que tiene muy mala cabeza. Ya, mi suegra también chochea. Cosas de la edad. ¡Te he oído! Oye, tío, yo creo que tu madre chochea. Es que tengo un viaje de negocios en... Los Ángeles. ¿Queda lejos? Está pasado Milán. Pues si regresas pronto, nos podríamos ver el domingo. El domingo sería perfecto. ¿Pero qué dices, tío? El domingo no, que tengo entradas para el fútbol. Joder, mira qué bien. Oye, no me falles, ¿eh? No me falles que para conseguirlas he tenido que pegarme con una señora mayor. Como en las rebajas, ¿y qué? ¿Has podido con ella? ¿Qué va? ¿Qué dices? Al final se la he tenido que cambiar por 2 buscapinas. Joder, joder, joder. Qué desastre. Ten amigos para esto. El domingo no va a poder ser porque tengo... un lío de pelotas. ¿Y si quedamos ahora mismo? Por mí, estupendo. Podíamos quedar en el Parque del Oeste, que está al lado de mi casa. ¡Qué casualidad! Admiración, admiración, admiración. Si está cerca de mi casa también. Pero no sabía yo que la modelo era del barrio. ¿Cómo vas a ir? Pues andando, si está aquí al lado. Me refiero a qué vas a llevar puesto para que sepa quién eres. Tú busca a Brad Pitt... con una gorra azul. Vale, yo llevaré un paraguas rojo. Nos vemos allí en 5 minutos. Oh, y yo llevaré una taza de café vacía. Hecho. Voy a avisar a mi secretaria.
¡Cariño, que me voy a por tabaco! ¡Vale, churri! A ver si con suerte no vuelves. ¡Hello, chifre! ¡Javier! ¡Eres un cerdo! ¡Con que igualito a Brad Pitt! Sí, lo mismo que tú igual a la chifre, o sea... Es que lo madre que te parió... ¡No! ¡Te he oído! ¡Joder! ¿Qué? Vengo por el problema con el teclado. Ah, pues lo siento, pero aquí no tenemos ningún piano. ¡Ay, mi Brad Pitt! ¡Mírale, con su gorra azul y todo! Pero bueno, que chic se está volviendo este barrio. ¡Hello, Brad! ¡Pero qué Brad ni qué leches, que este es del servicio técnico! Pues me viene estupendo para que me haga un arreglillo. ¡Ale, ahí te quedas! Ah, pues hablando de arreglillos, ahora mismo me vais a llevar al modisto. ¡Ay, pero para qué! ¡No sobra un juego de sábanas en casa! ¡Venga, Rosetta!